Sean todos bienvenidos a nuestra décima clase o video del taller de guitarra y teoría musical impartido por la Corporación Cultural de Puente Alto. Les recuerdo que yo soy el profesor Sebastián Valenzuela. En nuestra última clase en lo que es teoría o lenguaje musical, estuvimos trabajando los compases simples. Conocimos, ¿cierto?, los compases binarios de 2/4, 4/4 y el compás ternario de 3/4. Y en lo que es guitarra popular, comenzamos el estudio de la canción Déjala que vuelva de Piso 21. Para hoy, en lo que es lenguaje o teoría musical, vamos a hacer ejemplos de los compases simples y en lo que es guitarra popular, vamos a avanzar ya dándole término a la interpretación de la canción Déjala que vuelva de Piso 21, ya para aproximarnos a una nueva canción. Bueno, el objetivo de aprendizaje para teoría o lenguaje musical del día de hoy es aplicar los compases simples con unidad de tiempo negra, ¿cierto?, a nivel rítmico en los compases que trabajamos la clase anterior, tanto el de 2/4, 3/4 como lo de 4/4. Para eso vamos a mostrar algunos ejemplos acá en la pizarra. Se recordarán que estamos viendo los compases simples con unidad de tiempo negra. En la última clase aprendimos que la negra tiene un valor de un tiempo cada una, pero en relación a la mamá de todas las figuras, ¿cierto?, que es la redonda, para hacer una redonda necesito 4 negras. O sea, en relación a la redonda vale 1/4. Este es el valor de sonido, el de un tiempo, y el de 1/4 es el valor de compás, que es lo que nos sirve a nosotros en este instante. Es por eso que comprendimos que los ejemplos más comunes serán a cada 2, a cada 3 y a cada 4, y se tomaba este 4 como denominador que se colocaba abajo y nacían los tiempos y compases de 2/4, 3/4 y 4/4. Eso es lo que aprendimos en la última clase. Trabajamos la quironomía, ¿se recuerda? La quironomía, donde aprendimos que quiro era mano y nomía tiempo. ¿Cómo se dirigen los tiempos? Este es el arte que estudian los directores de orquesta durante mucho tiempo de su preparación en los posgrados, porque obviamente con esta técnica van dirigiendo la orquesta con sus manos, con su rostro, con su cuerpo, con sus hombros y con todo su cuerpo para dirigir la orquesta, y cada director tiene su forma, ¿cierto?, y los músicos lo van conociendo. Pero las formas más típicas de 2/4 con la mano es una mano para abajo, una mano para arriba, a nivel de lo que es la quironomía, de la siguiente manera: 1, 2, 1, 2. Se puede tomar la batuta, ¿cierto?, que es el palito de dirección, o definitivamente el pulgar y el índice hacia abajo, 1, 2. Si lo marcamos más enérgicamente, 1, 2, 1, 2, es porque marcamos el acento del tiempo 1. El 3/4, ¿cierto?, es 1 abajo, 2 al lado y 3 arriba, como un triángulo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y el 4/4 es un 1 abajo, el 2 al lado, el 3 al otro lado y el 4 arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es importante recordarles lo del tiempo 1 y la acentuación abajo, porque incluso los directores de orquesta marcan mucho eso. Si algún músico se pierde en el tiempo para recordar dónde está justo el inicio del tiempo 1 como apoyo, como ayuda, ¿ya? Bueno, también aprendimos en la última clase, ¿cierto, chiquillos?, que había música en 2/4 que es muy característica. La cumbia bien bailada, ¿cierto?, los trotes o guaynos andinos, el reggaetón bien bailado, las marchas militares, las rondas infantiles,
están en dos cuartos. Aprendimos que el tres cuartos se puede dar en la música folclórica, se puede dar en la música clásica, pero hay un ritmo que lo utiliza, pero siempre, 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 y que es el ritmo característico del tres cuartos, ¿cierto? Que es el ritmo del vals, el vals de los novios, un vals peruano, etcétera, siempre en tres cuartos. Y aprendimos que el cuatro cuartos también se ocupa en la música folclórica, se ocupa en la música popular, en la música clásica, pero la más característica puede ser la música popular, por ejemplo, el 90% de las canciones están cuatro cuartos, las baladas románticas, ¿sí? El rock, el hip hop, el rap, el metal, todas las derivaciones del rock, ¿sí? Todas las derivaciones de la música romántica también, ciertos momentos de que se hacen mezclas con las músicas, etcétera, fusiones, generalmente la salsa también la salsa más cantada, más que bailada, que cuentan historia y todo, se da en el tiempo de cuatro cuartos, mucha fusión musical también. Entonces se podría decir que más de un 90% de la música popular, del género popular, se da en cuatro cuartos. Pero ahora vamos a aprender, mis queridos estudiantes, vamos a aprender, ¿cierto?, ejercicios rítmicos. ¿Cómo se entiende esto a nivel de la rítmica? ¿Sí? Para lo cual, vamos a mostrarles, ¿cierto?, algunos ejemplos que deberían quedarle a ustedes muy claro sobre todo lo que es la cifra indicadora de compás. La cifra indicadora de compás no es nada más que, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del 2 cuartos, el número de arriba con el número de abajo. 2 cuartos. Muchas personas creen que este 2 cuartos es como la matemática. Por ejemplo, un círculo que lo parto en 4 y pinto 2. Pero no es una fracción como la matemática. El 2 cuartos te marca una cifra indicadora de tiempos para desarrollar una partitura, una música, una melodía, una gran composición, etcétera. Es un inicio para entender los tiempos. El número de arriba, que es el numerador, te marca la suma de lo que suma, valga la redundancia, cada compás. Y el número de A4, el número 4, que es el denominador, te marca, ¿cierto?, la unidad de tiempo negra, lo que aprendimos, que sabíamos que venía del un cuarto, ¿cierto?, de la negra, que lo aprendimos recién, ¿cierto? Que va abajo como denominador, unidad de tiempo negra, o si lo quieren entender, la velocidad de negra o pulso de negra, como a ustedes les quede más cómodo entender. Entonces, imagínense, yo les digo a ustedes, mis queridos estudiantes, hagan 4, 5, 6, 10, 15, 20 mil compases en 2 cuartos. Vamos a hacerlo por el espacio, vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son los compases? Este espacio, fíjense. Espacio 1, 2, 3 y 4. El último le vamos a colocar una doble línea, que significa que ahí termina. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, la cifra indicadora y los 4 compases. Esta rayita se llama barra de compás. Barra de compás. ¿Ya? Barra de compás. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para que les quede más claro. Si yo les digo 2 cuartos y tenemos 4 compases, y yo les digo, por favor, coloquen las figuras que quieran y armen una secuencia rítmica, un ejercicio rítmico, etcétera. Ah, ustedes dicen, el profesor nos enseñó las figuras y sus valores, y como nos enseñó las figuras y sus valores, sabemos cómo llenarlas. Por ejemplo, una blanca, ustedes saben que vale 2 tiempos, solita, y el numerador era un 2. Eso quiere decir que la blanca ya me sumó 2 tiempos, y como sumó 2 tiempos, estaría listo. Ya se llenó el compás, no puedo colocar nada más, porque si coloco otra figura, sería más de 2, y si coloco una figura menos, sería menos de 2. Tengo que sumar lo que dice el numerador, que es el número 2 en este caso. Estaría listo. Por ejemplo, si coloco una negra más otra negra, si se dan cuenta, mi estimado estudiante, la negra vale 1, la otra negra vale 1, 1 más 1, 2. Estaría listo el segundo compás. ¿Se acuerdan de las corcheas?
Las dos corcheas se juntan con un corchete, doble corchea para valer uno, medio y medio uno. Las dos corcheas se juntan con un corchete para valer uno, medio y medio uno, doble corchea. Y 1 más 1, 2, estaría listo. Ya sumamos el valor del numerador del compás. Y si quieren, podemos terminar, por ejemplo, con otra blanca, que ya sabemos que vale 2 y estaría listo. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿me sirve una redonda? No me serviría, porque estamos sumando 2 cuartos y la redonda solo serviría, por ejemplo, para un 4 cuartos, porque la redonda vale 4 en su valor de sonido. ¿Ya? Entonces, si ustedes analizan cada uno de estos compases, toda la matemática fue perfecta. Entonces, ahora llega el momento de percutir este ejercicio, de cómo se percute y de cómo se hace. Si se dan cuenta, en estos 4 compases no es difícil tocarlo. Sería así. Yo digo 1, 2, 1, 2. Y parto con la blanca, ¿cierto? Ustedes saben que la blanca era 1, 2, 1, 1, Margarita, 1, 2. Repito este ejercicio y 1, 2, 1, 1, Margarita, 1, 2. Alguien me puede decir, profesor, entonces ya entendimos que el 2 es lo que suma cada compás. ¿Pero qué es lo que hace el 4? El 4, mis queridos estudiantes, te marca la velocidad. Si se fijan en el ejercicio, lo estoy diciendo lento, porque el 4, como viene de un cuarto de la negra en relación a la redonda, es un pulso lento. Se toca como los segundos del reloj, llevando ese tiempo. Entonces, si se fijan, 1, 2, 1 y 1, 2, 1, 1, Margarita, 1, 2. ¿Sí? Voy a marcar mi pulso con el pie para que les quede más claro. Si se fijan, estoy quizá un poquito más rápido que los segundos del reloj, pero recuerden que los segundos del reloj es la base, de ahí puedo atrasarlo o apurarlo. Fíjense que este me va a marcar, ¿cierto? Y 1, 2, 1, 1, Margarita, 1, 2, 1, 2, 1, 1, Margarita, 1, 2. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este instante nosotros estamos haciendo ejercicios rítmicos sin la necesidad de hacerlos al aire. Si no estamos marcándolo realmente en cada compás con la cifra indicadora, con la barra de compás, y para eso sí existen estos ejercicios y el entendimiento de los compases para que les quede más fácil. Entonces, resumiendo, hoy día, mis estimados estudiantes, el lenguaje musical, hicimos un repaso y trabajamos rítmicamente cómo se trabaja la cifra indicadora. Por ejemplo, si fueron 3 cuartos, cada compás tiene que sumar 3. Por ejemplo, si fuera un 4 cuartos, cada compás tiene que sumar 4. Y que no se les olvide que una canción para que dure como 3 minutos, 4 minutos, son 180, 90 a 180 compases. Y un gran concierto de Beethoven, de Chopin, o de los grandes concertistas, compositores, mejor dicho, los grandes compositores de la historia, ¿cierto? Y interpretado por grandes concertistas o interpretado por grandes orquestas, pueden sumar muchos, a lo mejor más de 1000 compases para durar lo que tienen que durar. Así que espero que les haya gustado esta parte que vimos hoy día y tienen que seguir ejercitándola ustedes también desde la casa. Gracias. Espero que les haya gustado la clase de teoría o lenguaje musical y ya nos vamos acercando al pentagrama. El objetivo de aprendizaje de hoy en lo que es guitarra popular es avanzar ya dándole término a la interpretación musical en guitarra de la canción Déjala que vuelva de piso 21. Para lo cual, ahora vamos a recordar los acordes. Como bajamos medio tono a la canción, la primera postura es el do mayor. La primera postura en estos acordes fundamentales de la canción, do. Ahí está, para que se recuerde. La segunda postura fundamental de la canción es el fa mayor. Les recuerdo que el fa mayor se hace con la técnica de cejillo, que es el dedo 1 extendido de la primera hasta la sexta cuerda encima del trasto o del fierrito. Está permitido hacerlo, todos los cejillos o medios cejillos, las únicas notas permitidas, hacerlas encima de estos fierritos porque te permite hacer menos fuerza bajando el pulgar de atrás y para que te suene más fácil.
¿Sí? La tercera postura elemental de la canción es el re menor. Ahí está, para que lo conozcan. El re menor clásico es ese, pero también lo pueden hacer más profesional con el dedo 4 en la segunda cuerda tercer espacio, dejando el dedo 3 al aire. ¿Sí? La cuarta postura elemental de la canción es el sol mayor. Ahí está, para que la recuerden. Y con esas cuatro notas se toca toda la canción, pero también les enseñé en la clase anterior una nota de paso, una nota de puente, que es el 2-7, que suena muy bonito para llegar a un fa, ¿cierto? Es un puente que da una tensión bonita, donde se encuentra el relajo en el fa, que es igual que el do mayor, pero se le agrega, ¿cierto?, el dedo 4 en la tercera cuerda, tercer espacio, y ahí tenemos el 2-7. Eso quiere decir que son 4 más esta nota, 5 acordes para tocar toda la canción, ¿sí? Bueno, ahora vamos a recordar el rasgueo o ritmo de la canción para la guitarra. Les recuerdo que es mano abajo, pulgar arriba, golpe. Recuerden que el golpe es a la altura de la boca con la mano empuñada, ¿cierto? ¿Sí? De frente, justo donde está la boca, tratando de abarcar de la primera a la sexta cuerda, de la siguiente forma. Y mano abajo. Si eso lo hacemos con el pulso y ritmo verdadero o cercano a la canción, sería de la siguiente manera, y lo vamos a hacer durante varios minutos para que lo hagan conmigo desde la casa, en un do mayor para que no se cansen tanto. ¿Ya? Atentos, comenzamos. Practicamos durante varios minutos, ¿cierto? El rasgueo del ritmo, para que ya les vaya quedando cada vez más claro ahora, sobre todo que ya estamos terminando esta canción, porque ya la próxima clase comenzaremos con otra. Bueno, ahora vamos a recordar los cambios de acordes con los tiempos de la canción, ¿sí? En la última clase les enseñé dos formas sencillas de hacerlos para la práctica desde el hogar. La primera era a cada dos tiempos lentos y la segunda a cada cuatro tiempos rápidos.
de la siguiente forma. Primero vamos a hacer a cada dos tiempos lentos. La segunda opción, que era a cada cuatro tiempos rápidos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
lo que tú quieres. Yo sé que lo que tú quieres es que yo me desespere y te vuelva. Por favor, no le insista, déjala que juegue sola, ya no le insista. Sientas que por volver ella mueres, esta vez no delaré lo que ella quiere. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me valió, baby. No quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez volverá como la primera vez. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Ahí conocieron mi versión más lenta, en un pulso más lento de la canción Déjala que vuelva de Piso 21, para que ustedes la fueran practicando conmigo desde sus casas. No se complican si yo hago acordes un poquito más, a lo mejor difíciles, o cortes más complejos en el raqueo, porque eso lo hago para motivarlo a ustedes que en el día de mañana, en el futuro, lo hagan así o incluso mejor que yo. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a comenzar a hacer el cierre de una clase de hoy bastante extensa, donde el lenguaje musical continuamos viendo los compases simples con unidad de tiempo negra, y hoy día ya aprendimos a trabajarlo a nivel rítmico, ¿sí? Con la cifra indicadora de compás, por ejemplo, el 2 cuartos, ¿cierto? Donde el numerador era lo que sumaba, el 4 la unidad de tiempo negra, ¿sí? Donde aprendimos a entender lo que eran los compases, los espacios, la barra de compás, ¿sí? La doble barra final, ¿sí? Y cómo se iban sumando las figuras musicales, por ejemplo, si era a cada 2 tiempos, ¿cierto? Cada compás sumaba 2, si era a cada 3, cada compás sumaba 3, y si era a cada 4 cuartos, por ejemplo, cada compás sumaba 4, y ahí después los podíamos percutir, ¿cierto? Entonces eso fue bastante entretenido y lo vamos a seguir viendo las próximas clases. Y en lo que es guitarra popular, ¿cierto? Hoy día ya terminamos de analizar la canción Déjala que vuelva de Piso 21 con Manuel Turizo, donde vimos profundamente, ¿cierto?, los acordes, el rasgueo, los cambios de los acordes, los tiempos a cada 2, a cada 4, interpreté la canción en un pulso más lento y todo, para que les saliera más fácil, porque en el próximo video ya se acerca una nueva canción. Bueno, como siempre, les pido a mis estimados estudiantes que se cuiden, que le hagan caso a las autoridades en este tiempo, que ojalá pase muy pronto la pandemia para que nos podamos volver a reencontrar. Nuevamente, darle las gracias por seguir mis videos, por estar atento a cada una de estas clases de la Corporación Cultural de Puente Alto, y por favor esperen con muchas ganas la próxima clase. Bueno, desde mi casa les mando un cordial saludo y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chao.